Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo del curso de Luminar que estoy realizando completamente gratis. Para el que no lo sepa, aquí tenéis el curso completo. Pero primero vamos a la intro. Bien. Hoy volvemos con otro capítulo de Luminar, como ya he dicho antes de la intro, y en el cual vamos a empezar a editar un poco más de forma profesional lo que es una fotografía de retrato, con capas de ajustes, etc. Pero no me demoro más, vamos a pasar a Luminar. Bien, una vez que estamos en Luminar, voy a coger esta fotografía de Lorena, que os dejaré por aquí abajo su Instagram, por si le queréis echar un vistazo. Vamos a empezar a editar esta fotografía. Como siempre, lo primero que hago quitar la distorsión de la lente, las aberraciones cromáticas y eliminar halos. Volvemos a los ajustes y ahora lo siguiente que voy a hacer es recortar esta fotografía, ya que la quiero para Instagram. Así que le doy a recortar, me voy aquí y le doy a 4 quintos, que es la proporción que quiero darle. Y en este caso me quedo aquí, que le dé un poquito de aire en la parte superior de la foto y listo. Bien, ahora ya empezaríamos a retocar lo que es la fotografía. Lo primero, el perfil de color de retrato. La temperatura de color la quiero dar un toque más cálido, así que le voy a dar un 6700 Kelvin a la temperatura. Y como siempre le doy un 15 a los magentas. Y ya empezaríamos a trabajar lo que es la fotografía. Lo primero que haría es suprimir las altas luces, como hago siempre. Le bajaría un pelín las sombras, un pelín los blancos y un pelín los negros, no tanto tal vez, una cosita así. Le daría un poquito de nitidez a la foto y le subiría un poquito la exposición. Yo creo que ahí estaría bien. En eliminar ruido le voy a dar un 50 y en color un 50. Bien. Saturación e intensidad, la vamos a desaturar bastante esta vez, que quiero desaturarla. Ahí yo creo que estaría bien. En intensidad también le voy a bajar un pelín los colores. Y simplemente con esto, mirar cómo ha cambiado ya la fotografía, ¿eh? Nos vamos a la curva de tonos. Le subimos un poco las sombras. Le bajamos un poco las altas luces y más o menos le voy a hacer esta curva. Tal vez le subo un poco más las altas luces. Ahí, perfecto. Ya cambia muchísimo la fotografía. Ahora nos vamos al HSL, los verdes, los amarillos y tal vez un poquito los naranjas, y ahora le desaturaríamos del todo los verdes, los amarillos y tal vez le bajamos un poco los naranjas, y va cambiando muchísimo la fotografía. Dividir tonos nada, estructura nada, mapeo de luz nada. Yo creo que me quedo con la fotografía tal y como está, que ha cambiado muchísimo, pero muchísimo. Le he suprimido los verdes, que no quería verdes, y ha quedado muy, muy chula. Ahora el siguiente paso sería añadir una capa de ajuste. Y en esta capa lo primero que vamos a hacer es ir añadiendo filtros. El primero que voy a añadir es efecto suave. Para poder suavizar un poquito lo que es la piel. Pero como veis, si modifico, me lo añade a todo, que no es lo que yo quiero. Así que nos vamos al pincel y marcaríamos lo que quiero suavizar, que en este caso sería un poquito la cara y la mano. Y ahora ya le daríamos a cantidad. Y veis cómo va suavizando.
Comparar. Cómo hemos suavizado la piel. El siguiente filtro que vamos a añadir va a ser de enfoque. Y para ello voy a ampliar un poquito más la imagen, ya que hemos perdido la nitidez de los ojos. Le voy a dar con el pincel a lo que quiero enfocar, que en este caso son los ojos. Y veis cómo han cambiado, no sé si los podéis apreciar. Y ha ganado bastante potencia la fotografía. Y yo creo que podríamos incluso añadir algún filtro más. O incluso añadirle un efecto Orton a lo que es la fotografía. Comparar. Y todo esto con un espacio de trabajo personalizado dentro de una capa de ajuste. Ahora podríamos añadir otra capa de ajuste. Y en este caso voy a clonar y a estampar. Y por ejemplo, todos estos pelitos que sobresalen. Esto es prácticamente igual que en Photoshop. Con el Alt, con la tecla Alt pulsada, marcaríamos la zona a clonar. Y luego ya iríamos quitando esos pelitos. Con el botón derecho del ratón cambiamos el tamaño. Y la dejaríamos perfecta. Una vez terminada, le daríamos a listo. Y en este caso ya tendríamos la fotografía terminada. Como la voy a utilizar de portada de este vídeo de YouTube, lo primero que voy a hacer ahora es volverla a recortar, en este caso para la portada. Y le voy a dar una proporción de 16:9. Le doy a listo y una vez que la tengo ya para la portada de YouTube, daría a exportar imagen al escritorio mismo, en este caso a un borde largo de 1920 píxeles y la exportaría. ¿Qué os ha parecido? Es muy muy sencillo trabajar con capas de ajuste, es muy sencillito. Para el que no lo haya hecho antes, le invito a que lo pruebe, ya que si sale algo mal, es tan sencillo como eliminar esa capa de ajuste y volver a crear una nueva, ya que no es destructivo para la fotografía. En próximos capítulos os mostraré cómo potenciar los ojos, ya que en este me he quedado corto y no he potenciado los ojos. Pero lo he hecho a propósito para poder hacer un vídeo específicamente solo para los ojos de los retratos, para darle ese punto dulce, esa nitidez, esa potencia que tiene que tener un ojo a la hora de editarlo en un retrato. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, pulgares arriba, darme un buen like. Si sabéis de alguien que le pueda interesar este vídeo, compartirlo. Siempre es muy bien para mí que lo compartáis, ya que mi tiempo me lleva, mi trabajo me lleva y lo estoy haciendo de forma gratuita.
Poco más, chicos. Os dejo por aquí mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.